¿Qué tal, chicos? Buenos días. Vamos a continuar viendo unos ejemplos de segmentos, ¿ya? Vamos al número 1, atentos al número 1 y vean el ejemplo. Me pide hallar X, me pide a mí hallar X, me da el segmento. El que está de negrito es el ejercicio, ¿eh? ¿No? El segmento desde A hasta C. Dentro de ese segmento hay otro punto, un punto B, ¿no? Es un punto B. Entonces acá tengo, miren, un segmento AB y otro segmento BC y otro segmento de A hasta C. Dato importante, me dicen que de A a C mide 20, ahí está 20, y de A hasta B mide 12. Lo que me piden calcular es el valor de X. Puede salir así a simple vista, ¿no? Al ojo, el ejercicio, porque 12 más X me va a dar 20, ¿sí o no? ¿Sí o no? 12 más X me va a dar 20. Entonces hacemos de esa manera, ¿ya? Vamos a hacerlo directo. 12 más X va a ser igual a 20. Ese 12 es una ecuación, se forma una ecuación, va a ir a restar al 20. Me va a quedar cuánto. X va a ser igual a 20 menos 12. ¿Cuánto es 20 menos 12? 8, ¿no? X es igual a 8. Ya terminé. El primer ejemplo se terminó. O, ¿cómo hubiéramos hecho? Otra manera, ¿no? Restar, ¿no? 20 menos 12 me va a dar X, ¿no? 20 menos 12 me da el resultado de X. Pero también lo puedo hallar de esta manera. Número 2, vamos al siguiente ejercicio. En la número 2 me da el segmento M. Desde M hasta O hay un punto entre M y O que es el punto N. Me dice que de M a N vale X y de N a O vale 2X. Entonces también me pide el ejercicio hallar X, ¿no? Sumamos, pues, ¿no? Si yo tengo, miren, este pedacito, X más 2X, ¿cuánto va a ser? Ahí está, me está dando el dato, todo vale 15. Entonces, X más 2X igual a 15. Hacemos eso. X más 2X es igual a 15. ¿Cuánto es X más 2X? 3X, ¿no? 3X es igual a 15. 3X es igual a 15. ¿Qué número por 3 me da 15? X vale 5 y ya terminé el ejercicio, ¿no? X valía 5. Entonces, ¿qué hicimos? Sumamos los datos, X más 2X, y lo igualamos al dato principal, que valía 15. Vamos a la 3. En la 3 me piden hallar el segmento AD. Lo que me están pidiendo es hallar el segmento AD, o sea, desde acá hasta acá, ¿no? Desde la A hasta la D. ¿Cuánto vale AD? Y facilito, miren. Yo sé que de A a B vale 8, de B a C vale 12 y de C a D vale 10. Entonces el segmento AD, ahí está, significa que segmento va a ser igual a la suma de estos espacios, pues, de 8 más 12 más 10. Entonces si yo sumo eso, ¿me sale cuánto? El segmento AD, 8 más 12, 20. 20 más 10, 30. Y ya encontré el segmento AD. Muy bien, vamos a la número 4. En la 4 me da un segmento también de A hasta D. Me dice que de A a B vale X, de B a C vale 15 y de C a D 24. Me da un dato importante que todo desde A hasta D vale 53, 53, ¿no? Entonces vamos a igualar eso, pues, ¿no? Si yo sumo este segmento más este segmento más este segmento, va a ser igual a 53. Eso es lo que vamos a hacer. X más 15 más 24 es igual a 53. De ahí vamos a encontrar el valor de X. 15 más 24. ¿Cuánto es 15 más 24? 15 más 24 es 39, ¿no? 39 igual a 53. El 39 va a ir a restar al 53. Me va a quedar acá que X va a ser igual a 53 menos 39. Se formó la ecuación. Restamos. 3 menos 9 no se puede. 13 menos 9. ¿Cuánto es 13 menos 9? 13 menos 9 es 4. 4 menos 3, 1. Entonces X vale 14, ¿no? Importante recordar las ecuaciones, ¿eh? Se trabaja con ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones no, nos ayudan a resolver los ejercicios. Vamos a la número 5. En la 5, ahí está la 5, miren la 5. Dice, si M es punto medio, ¿no? Si M es punto medio, hallar X.
Importante. Me dice que este m es punto medio. Importante. Ya que es un punto medio, divide un segmento en dos partes iguales. Me da un segmento grandote que es de R hasta T y me da el punto M. Y como ustedes ya saben, este punto medio divide al segmento grande en dos partes iguales. O sea, si esto mide X más 5, acá también debe medir ¿cuánto? X más 5 también. Lo mismo, ¿no? Porque son iguales. Me da otro dato importante, que de R a T vale 20. De R a T vale 20. Entonces me piden encontrar el valor de x, armamos la ecuación. X más 5, este pedazo de acá, este segmento, más este segmento que también es x más 5. Entonces hacemos eso. X más 5 más x más 5 otra vez, porque está dos veces, va a ser igual a 20, ¿no? X más x. A ver, acá tengo x, miren x, y acá tengo x. X más x, 2x. 2x más 5 más 5, 10. Ahí está. El 10, que es positivo acá, se va a restar al 20. Me va a quedar solito el 2x igual a 20 menos 10. No, 20 menos 10. ¿Cuánto es 20 menos 10? 20 menos 10 es 10. Me va a salir que 2x es igual a 10. 2x es igual a 10. Por lo tanto, x va a ser 10 sobre 2, ¿no? 10 sobre 2, porque el 2 pasa a dividir y x sale 5. Ahí está. Encontramos el valor de x en ese ejercicio. Vamos a la número 6. En la número 6 me da el ejercicio de S a Q. Me da el dato que de S a Q vale 35 y el segmento SP vale 2x, el segmento PR vale 4x y el segmento RQ vale x. Igualito, sumamos estos tres segmentos, de esto más esto más esto, me va a dar 35. Hacemos eso. 2x más 4x más x es igual a 35. Como todos son x, sumo ¿no? los coeficientes, los números. Ya saben que el x cuando está solito es porque está el 1 ahí. Sumamos, ¿eh? 2x más 4x más 1x sería ¿cuánto? 7x. 7x es igual a 35 y x me va a salir que 35 sobre 7, ¿no? El 7 pasa a dividir y de acá me sale que x es igual a 5. Y ya encontré el valor de x en el ejercicio 6. Chicos, y bueno, ya terminamos, a ver, póngalo todo. Ya terminamos los ejemplos. Estoy mandando una ficha en la plataforma, ¿no? Similar a lo que hemos trabajado ahorita. Y nos vemos hasta la siguiente clase. Chao chicos, cuídense.